Estamos con Virginia Ramírez, ella es directora de Casa Ñandrecó. Contanos un poquito cómo se vivió hoy la inauguración de la muestra que hubo hoy. Bueno, feliz primero que nada de estar acá en la fiesta del chamamé. Felicitaciones a ustedes por estar cubriéndola, porque creo que es uno de los lugares donde más se aprende y donde más lindo uno se siente, ¿no? Y bueno, Casa Ñandrecó, como estabas contando, hoy inauguró la muestra de argentino lucero Salvador Micheri, donde vamos a poder encontrar un poco de su historia como músico, como artista, pero también lo vamos a conocer un poco más como persona, al docente, al papá. Y estaría bueno que la gente aproveche este momento para invitar a todos que vayan a conocerla. Estamos sobre calle 25 de mayo 11:41, enfrente al Palacio Municipal. Bien, ¿de horarios? Estamos de 9 a 12 por la mañana y de 17 a 20 por la tarde. Van a poder ver muchas cosas en Casa Ñandrecó. Tenemos una muestra estable en homenaje a lo que es Isaac Obisbol, con discos de él, las revistas Iberá, que son muy viejas, que estaría genial que la gente pudiera ver de qué manera se difundía nuestra música tradicional en esa época. También tenemos una sala fija de la Fiesta Nacional del Chamamé para que la gente que no es de aquí pueda ir y conocer un poco antes de venir al anfiteatro. Bien, ¿cómo estás viviendo particularmente hoy la primera noche del Festival Nacional de Chamamé? Y teniendo en cuenta que vos fuiste pareja nacional, ¿verdad? Uy, bueno, me tocaron el corazón, chicos. Con un poco de nostalgia quizás, con ganas de estar vestida diferente, con ganas de estar con dos trenzas, pero desde otro punto creo que estoy disfrutando la fiesta desde este lado, le diría yo, viendo del escenario de frente y poder disfrutar de tantos artistas hermosos que tenemos en nuestra provincia. Bien, gracias, muchos éxitos. Gracias a ustedes y sigan disfrutando la fiesta.